¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión ha llegado el momento de empezar a cerrar esta segunda temporada de Bad Woman. Vamos a hacer la reacción y review del episodio 17 justamente de esta segunda temporada, ya quedando solamente dos episodios para finalizar este caótico año. Una segunda temporada que, bueno, tuvo sus cientos de problemas desde su realización, mucho antes de que empezase justamente a darse a conocer esta temporada, con muchas cosas, lo de Ruby Rose, Wally Day, etcétera, etcétera, Javi Salesley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la serie arrancó súper floja para mí, pero gracias a Dios los últimos episodios, los últimos 3 o 4 episodios, han sido, la verdad, muy buenos porque se han centrado en una sola cosa. Han tenido sus pequeñas cositas de que, bueno, sí, esto es Batwoman, la Batwoman de la temporada 2. Pero sí ha sabido mejorar muchísimo, lo cual eso está muy bueno. Así que bueno, gente, vamos a ver cómo se dan estos dos últimos episodios. Obviamente vamos a hacer primero el 17 y después en otro video el 18. Y ya estamos planeando un live para hablar justamente de todo lo que ha sido esta segunda temporada de la serie. Así que dicho todo esto, no perdamos más tiempo y me pongo a ver el episodio. Y a ustedes los veo en 2 segundos. ¡Ya! Todo esto está lleno de huevos de Pascua, de Easter Eggs. No sé a ver qué será todo eso. Bueno, obviamente, para que quede claro, radioactivo. Sombrerero, Poison, Freeze, creo que estaba ahí, Bane. Eso es sombrerero, eso es hiedra, no sé qué es, ese es, calculo, Bane. Estoy seguro que me perdí 2 o 3. Estoy seguro. Solo aplica cuando la verdad aquí. Y sí, los cago de ellos dos. Trae una sierra. Y sí, otra Nokia. Era tan lindo. Se llevó todo. ¡Woo! ¿Un arco y flecha? O... ah. ¿Qué es esa arma que le choreó a Arrowhead? Y sí, de una loca como vos hay que huir. Ok, volvemos con estas dos, a ver qué onda. She was all too eager to help me. So I had a sword driven through the powerful man who had wronged her. Along with the man who condemned her to Arkham, where she was trampled. Sionis. Oh. You didn't really think you'd gotten your sister back, did you?
No entendí nada. ¿Qué pasó? Entonces, nunca fue Kate. ¿Nunca fue Kate? Para, ¿nunca fue Kate? Quietito, negrito, le dijo. I know there's still a small part of you in there that doesn't want to kill us. But that small part of me is not my trigger finger. Oh! Really getting the hang of this now. And again, it is just like shooting a sad, needy, pathetic fish in a barrel. El matafuego siempre ayuda. No, pero pará, no. Pará, no. No, tiene que ser el cuerpo y la mente de Kate al menos. Por el lado de que es una... Es la quinta canción que mandan ya en este capítulo. Es... Por la parte de los recuerdos y demás. Ok. Pero, a ver, termina siendo como. Como que complica toda la trama de una manera, pero. Hasta casi innecesaria. Lo que es. Sapphire. ¿Y sí? A ver. No. ¿Sí o no? Sí, dale. ¿Por qué tenía tanta fuerza? Oh, oh. Ya está, dispará y sacate encima de esto. So... ¡No le disparó! ¿Qué fue ese cierre? ¿Qué fue ese clímax final? No tuvo sentido eso, dije, bueno, no me vas a disparar, la sigo cagando a palos. Está re loco esa falla. Bueno. La mata. La mata. Cuchillazo. Era muy obvio. Está, déjenla muerta, ya está. Es soportable esa falla. Sí, es insoportable. Chao. No vimos a Faya. Buah. ¿Y ahora cómo quedan las cosas? Biohazard level 3. What is this place? Well, it was where Bruce kept the weapons and other bad stuff. He confiscated from other buildings he took down. Got it. No, Cersei hasn't. Look, Brian. I'm sorry. You warned us not to rush things, and we all just wanted Kate back so bad, we just didn't question it. But you did. Es que...
Se entiende por un lado la felicidad de ellos de querer de tenerla ahí ya cerca y decir por fin la tenemos de vuelta y demás. Pero al mismo tiempo era como muy fácil. Entonces es como que. ¿Qué sé yo? Ponele. Y bueno. Pingüino. Barra Cliffe. Diente de Clear Croc. Ajá. Una nueva Snake Bite. Venom. Van a seguir lo de los cómics. ¿Y esto? ¡Qué reloj! ¡Uy, qué salvaje! ¿Qué fue ese cierre? Cosas. Buen episodio, mal episodio. Buen episodio, la verdad. Viene manteniendo el ritmo de los últimos capítulos. Medio lo decía en la reseña. Toda la trama esta de confiar o desconfiar de Kate barra Circe. Se entendía por el lado de. Del Team Batman, Pit Batwoman original. Viendo que la recuperó muy fácil y demás. Y valga la redundancia del otro lado decir, es muy fácil. Además había quedado esa charla del final del episodio pasado. Entre esta mujer y Roman Sionis. Entonces, medio que se daba a entender. Y hasta varios minutos antes, cuando están dando la moto. Uno dice, bueno, ¿para dónde va? Bueno, es más que obvio que se iba a ver con Roman Sionis. Para justamente ver todo el tema de contarle quién es Kate Kane, los libros y demás cosas. Luego, bueno, fue un episodio bastante entretenido, bastante con ritmo, cerrando algunas cosas. Bueno, por ahí terminando de cerrar la parte de Ocean en sí, pero manteniendo un poquitito también todo lo que es entre Alice, Coriana, Sapphire y demás cosas. Con esos diálogos de Sapphire que no hacen más que complicar las cosas, bueno, metió a Poison Ivy, a Hiedra Venenosa, diciendo que la llamó y porque la ayudó en Arkham y Circe y demás cosas. Lo cual me hizo entrar a mí la cierta duda de que, che, al final entonces nunca fue Kate y demás, pero al luego se pisaría con ciertas cosas y medio. Se pisaría, por ejemplo, con la parte en que la mente de. Tenemos esa escena de la mente de Kate entre la Kate niña y Circe peleando por ver quién reina ahí y demás cosas. Y mismo al final cuando dice, bueno, no te preocupes Ryan, Kate tampoco pudo conmigo y esas cosas. A ver, fue un episodio, fue el típico episodio que tanteó muchas cosas para después lo que vendrá más adelante. Seguramente con más personajes y demás cosas. Bueno, tuvimos Poison Ivy, aparece Venom el Venom de Bane, el sombrero loco, lo de Killer Croc, Clayface, el pingüino, el guasón, etcétera, 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 etcétera. Típico que siempre se hace a la hora de mostrar algo de Gotham. A ver, hay que recordar el crossover Elseworlds de la Arrowverse, donde en el capítulo en que van al asilo Arkham, hay una parte donde está, donde hay varias cosas de justamente de relacionadas a Gotham, a los villanos. Está la máscara de Bane, la máscara que en esa ocasión es más que nada la de la que usa Tom Hardy en The Dark Knight Rises y otras cosas más. Entonces, típico capítulo relacionado a Gotham en sí. Pero después, bueno, el episodio, como digo, tuvo buen ritmo, se mantuvo bastante constante.
se vio el tema de algo que por suerte se vio más que nada bien entrado el episodio y después como que se dejó de lado el tema de volver con ese miedo de Ryan de decir, bueno, ahora vuelve Kate y yo tengo que dejar la capucha y tengo que irme y buscarme otra vida y más cosas. Y ahí el resto como diciéndole, no te preocupes, o sea, tranqui, o sea, vos seguís, no pasa nada. Entonces, eso es como que duró 2-3 segunditos y después siguió por su camino y mismo ella diciendo, no, yo no quiero abandonarlo, esto, lo otro, y sintiéndose bien. Entonces, y hasta en muchas ocasiones termina siendo el personaje como más, por primera vez en 17 episodios, termina siendo el personaje más sensato de todos, la que termina teniendo la razón de, vieron, tenían que hacerme caso. Termina siendo ella más que nada la que guía el capítulo, porque hasta mismo hay un momento donde ella sola está investigando todo lo que es la trama de Black Mass y demás cosas, mientras el resto está ciego con la llegada de la reaparición de Kate y demás cosas. Entonces, bueno, termina siendo ella quien carga con todo el peso del episodio y lo hace bastante bien, la verdad. Y que, bueno, esperemos que se mantenga así, qué sé yo. Y después el episodio, a ver, fue por dos caminos principalmente. Fue por el lado de Sapphire y Alice. Y por el otro lado fue con lo de Kate, Ryan y todo el Luke y compañía. O sea, y bueno, y si querés un pequeño subtema que es todo lo que está armando ahora Black Mass con este tipo que es Romanov, no me acuerdo el nombre nunca. Y por lo que parece, irán por el lado de los cómics, que yo ya se lo mostré en un par de videos pasados, el tema de la evolución de ese personaje, consumiendo una versión modificada de Snakebite, haciendo que tenga una forma media monstruosa. Así que bueno, quizás vayan a ir por ese lado, justamente por eso es que Roman Sionis debe estar reuniendo todas estas cosas de los diferentes villanos de Batman justamente para crear un Snakebite más potente, más consumible, qué sé yo, algo por el estilo, y lo va a probar en él a ver qué onda. Como digo, un buen episodio, entretenido y un buen tentempié para justamente el tema de que nos robaron todo, se llevaron todo, no tenemos el traje, no tenemos esto, no tenemos el otro, blah, blah, blah. ¿Qué hacemos? Y queda un episodio para el final, típico, pero bien implementado, bien jugado, maravillosa jugada. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero bueno, gente, vamos a dejarlo hasta acá. Si te gustó el video, like, comentario, suscríbete para seguir apoyando al canal. Y ya nos queda un solo episodio para terminar esta segunda temporada de Bad Woman. Y así también arrancar con otras, o continuar con otras, mejor dicho, de las series de DC. Yo no digo nada más y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!